draft completamente a ciegas con 100 de química. Muy buenas a todos y bienvenidos aquí al canal de Robertinho. Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo food draft que hacía, me lo pedía. Me pedía el food draft aquí en el canal de Robertinho. Para ti, para tu body y para adentro. Por cierto, yo te voy a pedir una cosa: que te suscribas al canal, que es totalmente gratis. Y deja tu like de apoyo para más vídeos aquí en el canal de Robertinho, que me gusta, me encanta, y a vosotros también. Vamos con el vídeo de hoy, el cual tenemos 3 oportunidades para conseguir ese food draft con 100 de química completamente a ciegas, sin ver absolutamente nada. Para el vídeo de hoy tengo 3 tarjetas de 20 euros de PlayStation 3 códigos, los cuales por food draft que mame, un código será para vosotros. Por ejemplo, empieza el primer food draft y no consigo la 100 de química completamente a ciegas, pues el primer código para vosotros. Y así hasta llegar a 3, si es que no consigo en 3 oportunidades. O sea, como mucho tendréis 3 códigos de 20 euros cada uno, totalmente gratis, que aparecerán en pantalla una vez finalice el food draft mamado. Pero espero que no. Vamos con el primero. No tengo monedas, pero la formación y el entrenador no lo vamos a hacer a ciegas. Todo lo demás, sí. Hostia, qué formaciones más. Más 4-3-3. Voy a pillar 4-2-2-2. 4-2-2-2. Vamos con esta. ¿Y cómo va a ser el a ciegas? ¿Te vas a poner una bufanda, Robert? No. No me voy a tapar los ojos ni nada. Solamente voy a decir el número antes de abrir la elección. Y eso es a ciegas, sin saber lo que va a tocar. Porque vamos a hacer el paripé aquí de vendarnos los ojos. No tiene sentido. Pero para mini sí, que entra más. Vamos con el primero y mi primer capitán. Mi primera elección va a ser la número 2. Iba a decir el 4, pero me voy a quedar con el 2. El 4 va a ser el bueno, ya verás. ¡Ojo en el 2, Messi! ¡El 2, Messi! ¡Bien! No es el Messi más tocho y no tengo extremos en la formación, Robert. Y este Ibra era potente, ¿eh? Pero he elegido la elección con más media. Así que Lionel Andrés Messi, mi primera elección, no ha estado mal. Vamos con la segunda, que voy a decir el número 1 para el delantero centro. Me quedo con el 1. Bueno. Hostia, ese Álvarez, chaval. Hostia, ese Álvarez. No está mal, Yaguito Aspas. Pero ese Álvarez. Lo bueno de Yago es que si saco ahora Liga Santander, será perfecto. Y puede ser que en el 3 esté un Luisito Suárez. Me quedo con el 3. Vamos a ver, o un icono. No, 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 no. No empecemos con estas bromas, ¿eh? No empecemos con estas bromas, por el amor de Dios. Bacambú, 80 de media, era Benedetto. Era el pipa Benedetto. Hostia, Bacambú, tú. 80 de media, Bacambú. Madre mía. Vamos con el MCO, me quedo con la opción número 5, que no la he dicho. Número 5, oh, no me jodas. Bueno, menos mal, menos mal. Yo iba a decir el 2 y me pego un tiro. Sadio Mané, Sadio Mané, no es el más tocho porque Rashford 97, pero no es mala elección. Lo que es mala es la química, absolutamente invisible en estos momentos. Voy con aquí el número 3, me quedo con el del medio. El número 3, que es... Birds. Buah, es que era Smith Rowe, ¿eh? Era Smith Rowe e irá por una premia. Florian Birds, pues bueno, sí, buena media, pero ¿con quién lo quimiqueo? Si es que hay que sacar 100 de química. Vamos con los MCDs, va, un icono, tío. Un icono aquí en el número 4. Me quedo con el 4. ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? Sacaría, bueno, es de la Bundes. Hostia, este Robertson, tío, Robert. Era Robertson, era el 5. Era el 5, con Sadio Mané, perfecto. Bueno, tenemos a Zacaría, que me da un link naranja y no es mala media, pero ese Robertson era la clave. Aquí digo el 2, ojo, el 2. Ay, 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 ay. Bueno, para la química es lo mejor, ¿eh? Es lo más deseable. Porque sí, Tonali 95, pero ya, si metemos otra liga, ya sí que nos fuimos. Bueno, no está mal este Fernandinho. Esto será medio Premier, medio Bundes. Bueno, ahora lo veremos. Un icono sí que me vendría bien, ¿eh? En el número 1 hay un icono. No, 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 mentira, en el número 5. Me quedo con el 5. La elección 5 es la escogida. Bueno. No hubiera cambiado mucho el asunto, ¿eh? Y aquí también, voy con el número 5, en el segundo central. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Antonio Rüdiger. Antonio Rüdiger, tenemos... Ni bueno ni polla, Robert, lo suyo era Kohler. Kohler, Kohler era el elegido, tío. Era, bueno, no pasa nada. Antonio Rüdiger, que tiene química ahí un poquito con Fernandinho. Y lateral izquierdo, Robertson, aquí en el número 2, ¿puede salir? Dime que sí, dime 2. ¡Dime! ¡Oh! Hernández, 95, mucha media, pero cero química. Pero cero química. Que realmente la media me la pela. Me la pela. Sinceramente me la pela. Porque el objetivo lo pone en el título y lo he dicho al inicio: es sacar 100 de química. Aquí voy a decir el número 1. El número 1. Un lateral derecho de la Bundes alemán. Hostia, Cuadrado. Hostia, Cuadrado. Teníamos a Walker, a Joao Cancelo. Cuadrado sería.
¿Y si meto a Lucas aquí? Bueno, Robert, sí, claro, claro que sí, Robert. Claro que sí, campeón. Vale, para el portero número 4. Me da a mí que este food draft... Me quedo con el 4, ¿eh? En este food draft vais a ganar 20 euros. Vais a ganar 20 euros de play. Vais, el suyo era el 3. Pero he elegido el 4, Viviano, que encima no es ni de la Serie A. Es italiano, pero lo juega en Turquía. Tócate los huevos. Tócate los huevos por debajo de la mesa. Ya me pueden salir 4 iconos por lo menos para recuperar aquí algo de química. Vamos con la elección número 2. Empezamos por los reservas con Marc-André Ter Stegen. Pero claro, si es que no tengo centrales de la liga. Si es que ¿para qué quiero yo a Marc? Bueno, con Rüdiger. Hostia, pues no ha sido mala, ¿eh? No ha sido mala. Vamos, va. Ahora aquí miquear, ¿eh? Un Robertson en el número 3. Me quedo con el 3. Hostia, Donnarumma. Hostia, De Bruyne. Hostia, Donnarumma. Totti De Bruyne de 92. Y yo me quedo con Jamie Vardy. Que no es mala, ¿eh? Que no es mala porque... solo más 3. Pero como eres tan rata. Pero como eres así de rata, ¿eh? Vale, me voy a quedar ahora con el número 5. Mi elección 5 en esta tirada es... Marcus Rashford, MI. No tengo bandas. ¿Lo puedo meter ahí de DC? Poder puedo, pero más uno, solo más uno. La cosa está fea, ¿eh? La cosa está muy fea. Vamos con la elección número 4 aquí, en esta. Un icono, tío. No salen iconos. Ángel Di María, que no quiero extremos. Es que en la próxima formación pillo extremos. Porque que no paran de salir extremos. Y si meto a Di María, pero es que ni Messi ni Di María estarían en su posición. Sí, tienen link verde, pero de nada sirve. Porque es que están fuera de posición. Bueno, me voy olvidando de este food draft, ¿eh? Número 4 aquí voy a decir. Número 4, Fernando, el de los huevos colgando. Nah, olvídate, Robert. Número 2 aquí. Claro que sí. Número 1 aquí. Claro que sí. Más 4, increíble. 66 de química. Nada, remontamos. Remontamos con el número 5 aquí. Me quedo el 5. No, era el 3 icono, pero de banda. La próxima formación me quedo con extremos, ¿eh? 100%. Vamos a finalizar aquí con un número 3. Azpilicueta. Bueno, más 8. Hostia, Azpilicueta, chaval, lo que me ha dado. Y aquí más 5. ¡Ojo! Nah, en 2 selecciones es imposible remontar 19 puntos de química. Es imposible, Robert. Olvídate. Si saco un lateral derecho de la Premier. Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado. Vamos con... Esta puede ser muy importante. Vamos con el 4. Me quedo aquí el 4. Lateral derecho de la Premier y me la saco. ¡Y me la saco! ¡Y me la saco! ¡Ojo, Emerson! ¡Ojo, Emerson! ¡Ojo, Emerson! ¡Me suma más 9! Pero me faltan 10. Lo peor de todo es que solo queda uno por abrir y es portero, tío. Y es portero. Si hubiera sacado un lateral izquierdo de la Premier... Yo creo que lo teníamos. A ver este infiltrado, si lo cambiamos por alguien, me suma algo... No me está ¡Ojo, más 2! Pero claro, no. ¿Y Hernández? Bueno, este me da más 2. Pero es que no, Robert. No hay nada. No busques, que no puedes pescar. Un entrenador más 8 de química no me va a dar. Lo suyo sería un portero, pues, de la Premier y del Chelsea. Si es un Mendy, sería perfecto. Un Kepa. Mendy, un Kepa o un icono. Yo creo que eso sería... Espérate, no he dicho número, no he mirado nada, ¿eh? Te juro que no he mirado nada. No he mirado nada. Me he tirado justo antes de que se viera algo. Voy a decir... El número 4. ¡Nuevamente el 1, Robert! ¡Si hubiera mirado! O sea, no me puedes decir, no hayas hecho trampas, no. Porque tan gilipollas no soy, ¿eh? Número 4. No es mala. No es mala. Porque es. Irá casi todo de Premier. Me va a dar. No me da nada. Ah, claro, porque no está. Era Mendy, chaval. Era el que pedimos. No vamos a ver lo que pasaría con Mendy. Porque no vamos a poder. Porque aquí me lo pone abajo. Pero era el 1, Robert. Era el número 1. Oh, hostia, terrible que me acabo de dar. Bueno, vamos con Martínez. Me suma más 3. Mendy me daba la 100, pero segurísimo, ¿eh? Pero ultra segurísimo que me daba la 100, Mendy. Ya... ¡Ojo! No te creo. No te creo. Habéis visto esa jugada, ¿eh? Inesperada totalmente. Yo iba probando ahí un cambio de ese men por otro. Más 3 que me ha sumado esto. Cuidado y me falta el entrenador. ¿Puedo sumar algo más? Yo voy mirando, ¿sabes? Yo voy mirando, a ver, aquí, pim, 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 pam. Nada. Y en el banquillo tenemos algo de Premier. No tenemos nada de Premier por donde pescar. Nada de nada, ¿eh? Hostia, cuidado con el bacalao. Me voy a quedar a 2 de química. A ver, lo suyo es sacar un entrenador inglés para que le dé ahí un poquito a Rashford. Y de la Premier. No, el entrenador no voy a decir número. Hemos dicho que el entrenador sí podíamos mirar. Vamos a ver si tenemos suerte. Ojo, que se puede salvar. La remontada sería épica. Cuidado, vamos a probar primero con el alemán. El alemán, nada. Este de la Serie A, tampoco. Y luego tenemos uno de la Liga Santander Pellegrini, nada. Y estaríamos entre Marcelo Bielsa y Nuno, el portugués. Vamos a ver con Bielsa. ¡Y ya estaría! ¡Y ya estaría! ¡Ahí lo tenemos! Resumen de última
Rating Draft 188, lo importante es esa 100 de química y sin mirar absolutamente ningún jugador. Esto sí que no me lo esperaba. Digo, este Food Draft, y tú también, ha perdido. O sea, lo dábamos como perdido. No me expliques cómo, con este extremo derecho de DC y con Rashford de lateral izquierdo, pero la hemos sacado, chaval. La hemos sacado. No me gustaría terminar el vídeo así. No sé, no lo he encontrado épico, pero no del todo. Quiero hacer algo más. Vamos a proponernos un red. Hacer lo mismo, completamente a ciegas, pero ya no solo vale sacar 100 de química, sino que tengo que sacar 90 de valoración también. 190. Y si no, lo mismo de antes. Regalo tarjetita de 20 pavos. Vamos a tirar del carro. Vamos allá, igual, las mismas reglas que antes. La formación la podemos elegir, el entrenador también. Y tenemos ahora para... Hostia, son feas, ¿eh? Son todas muy feas. Voy con la 4-3-3, que antes no hemos ido con extremos y salían un montón. 4-3-3 con falso 9. 190. Esto ya sí que es imposible. Lo de antes ya ha sido demasiado difícil. Esto ya es otro nivel. Voy con la elección número 4. 4 para el capitán. El número 4. Me quedo con el 4. A ver qué sacamos en el número 4. ¡No, no! ¡No está mal! ¡No está mal este Lewandowski! ¡No está mal! Pero era Zidane. Era la 3, Robert. Era Zinedine Zidane. Robertito Lewandowski. Pero no, era Zidane de 97. No me jodas, tío. Hostia, esto me duele. Pero más me dolería si hubiera dicho número 2, Me hubiera dolido mal, la verdad. Bueno, nos quedamos con Lewandowski y vamos con el extremo izquierdo completamente a ciegas. Digo, el número 1. No. El 3, que antes ha salido Zidane en el medio. El 3, nada de 1. El 3, ojo. El de menos media. El de menos media. Vamos ahora con el número 5. 5 para el extremo derecho. 5 para el extremo Mohamed Salah. No está mal, No está mal. Lo que pasa que la química, pues, sigue sin aparecer. Pero bueno, esto acaba de empezar. Voy ahí con el 1. El 1 para este MC. El 1 es Fofana y está a tal de 95. Espectacular elección, Robert, la verdad. Sí. Vamos con el número 4. Por ahora no he hecho nada, Nada. Camavinga. Y sigo sin hacer nada de química. ¿Y tú quieres sacar un 190 aquí? Claro que sí, campeón. Voy con el número 5. 5. Confío. Chochomeni. ¡Bueno, Robertson! Pero Chochomeni era clave, aquí. Robertson de 94, que antes salió y no lo elegimos porque no tuvimos la suerte. Y aquí ya sí que podemos hacer un buen link con Mohamed Salah. Venga, va, que mejora. Aquí un Virgil. O un Alexander Arnold aquí en el lateral derecho para hacer el tridente del Liverpool. Alexander Arnold va a estar en el número 2. Número 2 me quedo. Porro el que me fumo yo cada día. Porro el que me acabo de... Era Trippier, Era el número 3. A ver, lo bueno de ese porro es que tiene media. Ese porro tiene muy buena valoración y nos va a funcionar bastante bien. Para el tema de sacar 190. Entonces, vamos con lo central. Voy a decir el número 4. Tengo una sensación de que aquí hay un Virgil van Dijk en el 4. ¡No! ¡Era el 5! ¡Revendías todos! Bueno, Gerard Piqué. Sí, porro y cam... no es mala, Ro, No es mala. No es mala, Gerard. Vale, vamos con el segundo central. Me interesa algo de la Liga Santander, la verdad. Y si es del Madrid, mejor. Vamos con el número 1. No, 2. En el 2 hay un Militao. Que te cagas en las bragas. ¡Oh, Valdene! ¡Cómo he cambiado a última hora! He dicho 2 al final, ¡Valdene de 95! ¡Qué buena! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! El Álava ese mal no nos iba, Pero Maldini de 95. Ahora me da opción aquí a sacar un lateral izquierdo que no me importe mucho la liga. Vamos a decir el número 1. Ahora sí, me quedo el número 1 para... Para joderme la vida porque era el 3 Jordi Alba que tenía Piqué. Bueno, Spinazzola. Es que he pillado el peor, He pillado el peor de lejos. Eso por decir que no me importaba la liga. No. Bueno, es italiano. Bueno. Roberto PG. No está mal. Vamos con el portero. Bueno, al tener el icono, va. Di número 4. Me quedo con el número 4. Mi elección en portería es... Handanovic. Teniendo a este Hugo Lloris, teniendo a Oblak sobre todo, no es la mejor opción, Handanovic. Pero 66 de química. Bueno, podría haber sido mejor, Vamos a empezar con los reservas. Voy con el número 3. El del medio me quedo aquí. Vamos a ver qué sale. Bueno, tremendo Kevin De Bruyne. Que bueno, tengo al tener algo de Premier, me va a funcionar por Lewandowski, Sí, más 6. Bien, rico y hermoso. Voy con el número 4 para esta decisión tan importante en estos momentos. ¡No! ¡Era
cantera. Era tres, Robert. Te sale el pajeador de webcam. Vanega, es el 3, Robert. Es el 3. Bueno, ¿qué hago yo con Vanega? Bueno, para la media no va mal, ¿eh? Cuidado, que la estamos mirando todo el rato la química, pero es que aquí ahora también tenemos que mirar la media. 29 de media. Cuidado con el bacalao. Cuidado con el bacalao. Bueno, vamos con el siguiente reserva. Me quedo con el 3, tío, que sale todo en el medio. Número 3. Ahora es cuando sale el peor en el 3. Bueno, Rodri de Paul me viene de locos. Rodri de Paul me viene. Sí. Bueno, de locos tampoco, pero con lo que teníamos es lo que mejor me viene, ¿eh? Mira. ¿Cómo? ¿Por qué nada? ¿Por qué no me das nada, rancio? ¿Por qué no me das nada? Pedazo de rancio. Más uno aquí con Vanega, pero... Bueno, hemos llegado a 90 de valoración. Cosa importante, cosa necesaria, pero la química todavía está realmente lejos. Vamos con el número 2 en este reserva. A la verga. A la verga, Vargas. A ver, lo bueno es que... Que más 4, pero la media es bastante lamentable y me la baja a 89. ¿Y si meto a Vanega aquí? No. Vamos con este siguiente reserva. Voy a decir el número 5. 5 para aquí, 5 para allá. Ramsdale. No me sirve para nada. Aquí voy a decir el número 4. Que hace tiempo creo que no lo digo. Número 4. ¡Oh! Imagínate que hubiera dicho el número 2, ¿eh? Cuidado. Claude Maurice. ¿Tú me funcionas para algo? Bueno, para mejorarme la media y seguir con la misma química casi. Bueno, tengo ya 90, ¿eh? Ahora sí. ¡91! Importante, tener uno de margen. Es importante. Hostia, me queda 15 de química. Y es posible. Antes lo teníamos peor, ¿eh? Y lo conseguimos. Hostia. ¿Qué necesitamos? Un extremo izquierdo icono. Un Ronaldinho gaucho. Y se soluciona el asunto. Pero es que ya no tienes que sacar un Ronaldinho, sino que luego tienes que decir el número donde está Ronaldinho. Entonces, es que son cosas complicadas. Voy con la elección número 4. Confío al 4. ¡Todo al 4! ¡Pónmelo todo al 4! ¡Oh, Di Natale! ¡Hostia, Di Natale! Era Roberto, ¿eh? Era Roberto Firmino de una. Incluso Benedetto, que tengo ahí argentino. Bueno, cuidado con Di Natale, ¿eh? Que tiene mucha media. Eso quiere decir que la 90 más o menos nos la vamos a asegurar para finalizar el futra. Y ojo, porque teníamos un lateral izquierdo Spinazzola italiano. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el bacalao. Aquí menos 4, porque es extremo derecho y lo he puesto de ahí. Pero con esto, así, cuidado con el bacalao. Cuidado con el bacalao, que viene sabrosón. Viene fresquito. Subimos a 92 de valoración. La valoración nos la estamos sacando terriblemente. ¿Y qué faltaría? Un medio centro icono. Falta un MC icono. Un MC icono que me dé aquí la maravilla. Mira, voy a abrir el portero, que es el que menos me interesa ahora mismo. Dejamos la chicha para el final. En el portero vamos con la decisión número 5. La 5. Me quedo el portero número 5. ¿Qué es? El pesado de Turner. Vaya mierda de chiste, Rob. Era el 2, Era realmente el 2. Era el 2. Bueno, Turner me mejora un poco la media. La química se queda igual. Ni fu ni fa. Ni fu ni fe. Ni fi ni fo. Vamos con este suplente aquí abajo, que será un central o un lateral. Vamos con la elección número... Esto es importante, ¿eh? Parece que no, pero nos estamos jugando cositas. Vamos con el número 4. No, venga, va, 2. Voy con el 2. Voy con el 2, que es... Ah, es una mierda. Es una mierda. Tampoco había mucha gran cosa, ¿eh? Es terrorífico. Igualmente, la media de 91 se mantiene, menos mal. Y o sacamos un MC icono o mamamos. Lo bueno es que hemos llegado a este punto con opciones, con muy buenas opciones. Vamos con la elección número 3. Es que la del medio. No, la 5. Tiene la pinta de salir algo... Estoy entre el 3 y el 5. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tú qué harías? 3 o 5, 3 o 5, 3 o 5, 5. Venga, va. 5, 5. Me quedo con el 5. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Cuidado, amigos, eh! ¡Cuidado, amigos! Cuidado, no es mala. No es mala. De lo que había, no es mala. Porque tengo mucho... No, menos 6, claro, porque está la minga. Pero ¿y si meto al portero de la Serie A? No, pues no, no hay ningún cuidado que valga. ¿Y si meto a De Paul por Vanega? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y si meto a Vargas por...? No. Hostia, esto va a ser imposible, ¿eh? Sacar ahora mismo 100 de química en este futra. Cuando nos quedan 22 puntos para llegar a 100 en dos elecciones, es imposible. Materialmente imposible. Voy con el número 4. Hasta luego. Un saludo y nos vemos. Un saludo y nos vemos. Y espérate que no baje de 90 de media, ¿eh? Me fui. Voy abriendo el código porque esto ya es vuestro. Esto está bien. El código ya está aquí para vosotros. Es imposible. O sea, es imposible. Voy a decir el número 3. El del medio. Y el del medio es... Es el hijo de Kluivert. A ver, realmente no ha sido culpa mía. No siento que haya sido culpa mía en las decisiones a ciegas estas últimas, porque es que eran tiradas muy malas. No, no salían jugadores tochos y que nos hicieran... Es que no estaba saliendo nada interesante igualmente. Independientemente de lo que eligiera, no iba a ir muy lejos. Empezó de locos, ¿eh? Empezó de locos, pero esto terminó como la cabeza de Company. O como el nombre de este señor, que no sé qué es peor. Tener el cabezón de Company o que tu apellido sea Coca. No sé qué es peor, la verdad. O que tu apellido sea...
Van Hansen Bro. No, yo creo que lo peor es que tu apellido se llame Coca. Bueno, pillamos aquí al Coca y hemos mamado fuertemente. La valoración ha sido muy buena, mucho mejor que la anterior, pero no nos dio. Mira, lo máximo que puedo sacar aquí es un 80 de química. Mira, me voy contento porque el primero lo hemos sacado sin esperarlo. Este que parecía que sí, ha sido que no. Y he ganado yo el primer reto y aquí habéis ganado vosotros. Así que todos contentos, ahí tenéis. Sí, la verdad es que sí, ahí lo tienen. No se ve, tío, se ve. Espérate, que quito un foco. Ahí lo tenéis, ahora sí que se ve perfectamente. Y nada, amigos, con un foco menos para que pudierais ver el co... Tía, no sé hasta cuánto hace que no se me escucha. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, dejad vuestros likes, suscribiros al canal, que es totalmente gratis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.